audiencia, aquí su amiga Pocholita quiere presentarle una receta muy linda, ¿ya? A base de plátano maduro. Esto es un desayuno que ocupan mucho en el oriente boliviano, ¿ya? Todos estos plátanos negritos que a veces uno piensa que ya no sirven, como he dicho, hay que tratar de no botar las cosas, sino darle utilidad, ¿no? A veces porque son muy chiquititos, ¿ya? Entonces, aquí en este perolcito vamos a poner canela, ¿ya? Le vamos a poner agua. Así, a lo que cubre el plátano, como ustedes lo están viendo. Ya, nada más. Ahora cuando ya hierve y baja el agua, le vamos echando a chorrito. ¿Con qué finalidad se hace eso? Para que vaya tomando color el plátano de la canela. Y esto después lo pisamos y se sirve con leche. Ya, entonces, por ejemplo, para cuando ustedes hiervan canela, hay veces que sale media amarillita, así no tiene color. Entonces el secreto de la canela, hierve la canela, por decir, en algún recipiente que están hirviendo ustedes, ¿no? Y le echan un chorrito de agua natural, vuelve a hervir, le vuelven a echar. Entonces la canela toma color y esa es la finalidad, que aquí yo voy a estar aumentándole agua de a poquito, para que la canela le dé el color al plátano. No sé, a lo último ya le podemos echar azúcar, un poquito, ¿ya? Y después les voy a mostrar cómo se sirve. Ya quiero que aprendan de todo un poco, ¿ya? Voy a llevar al fuego entonces esto y les estaré mostrando. Bueno, como verán, aquí ya tenemos el plátano. Ya yo le saqué la canela, que es la canela lo que le hace de este color. Ya, lo pisamos así y por eso nos da este color rojizo. Pero es por la canela que les expliqué que el agua tiene que estar tapando los plátanos y cuando va bajando le echamos agua natural, al rato otro poquito. Ya les expliqué también que cuando quieren tener una canela de un color bonito, hagan lo propio, echándole agua, así. Entonces, les va a dar un color muy bonito a la canela. ¿Ya? Entonces, yo después a esto, entonces, ya como le digo, yo le puse azúcar al gusto. ¿Ya? Porque como lleva leche y la leche no lleva azúcar, entonces ya lo tenemos acá. Entonces vamos a servirlo para su presentación. Esto lo utilizan mucho de desayuno en el oriente boliviano. Y se llama payuje. Ya. Así servimos y le ponemos leche al contorno. ¿Ya? Esa es una forma de presentarlo. Pero a mí particularmente me gusta, porque esto es muy rico, servirlo también como postre. Háganlo, van a ver que les va a gustar. ¿Ya? Puede ser también para una merienda, lo que ustedes quieran, ¿no? Y le echamos un poquito de almendra molida. A esto también le podemos echar. ¿Ya? Para que sea diferente. Bueno, conmigo ya está terminada esta receta.
Espero le haya gustado y permitirme que llegue a sus hogares y prometiéndole seguir haciendo más recetas, ¿ya? Hasta pronto, que la pasen bien y que Dios me los bendiga.